Lo que vais a ver ahora no tiene nombre. Por la diversión, por lo bonito y por lo inspirador. José Manuel, 90 Ironmans, récord man del mundo de Ironmans en un año. Arroba I am possible 365. Este tío es la repolla. Y esto que veréis es el último de estos 90 Ironmans. Merece la pena verlo, disfrutarlo y llevarlo en el corazón. 5:15 de la mañana. ¡Pepa la ducha! Ya te he escuchado, coño. Camiseta por aquí. Neopreno, trimono para bici y trimono para correr. 3 en 1. Gorro para nadar. Móvil que no falta. Ordenador para subir el vídeo. Zapatillas para la bici. Zapatillas para correr que ya las llevo puestas. Y Valentín. Uf, sanjuanero. Gafas de la. A desayunar. Y después del café, al baño. Yo me siento triatleta hoy. 3, 2, 1. Nos vamos para el agua. ¡Vamos! ¡Vamos! Eso sí, antes que nada, así está. Me da vergüenza ver lo que hay, tío. Sí, todo sí. Amarillo, verde, columpios. Ya me he hecho la permanente y nos vamos para el agua. ¿Qué tal la natación? ¿Bien? Estamos terminados. Antes de empezar y Pepa ha reventado ya. Claro, yo potser necesitem un cop sec o algo. Vamos a empezar la bicicleta, los 180 kilómetros, con un montón de amigos. Y algún enemigo también que le vamos a poner palos en la mano. ¡También! ¡Ah! Hemos traído a los paparazzis. ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Gongar en gol! Punto de avituallamiento y se nos une a la fiesta DJ Dani Nafría. ¿Qué pasa, Dani? Cambiar la camiseta, que como soy globero profesional, pues resulta que ya voy empapado. El último en llegar, pero la posición da igual, porque los últimos eran los primeros, pues ha sido Gabriel, de Yes With Cancer, que ahora mismo podríamos decir casi que Yes With Cancer en Without Cancer. Sí, sí. Porque la última revisión, si no recuerdo mal, te dijeron que chapó y que de cojones. Que va todo bien y que poco a poco vamos hacia adelante y que, pues nada, ya hay que empezar con revisiones continuas y ver que todo termine de estar bien, pero que vamos por el buen camino, que es lo importante. Empieza una nueva vida, pero siguen los pedales y siguen los retos. Siguen los pedales, sigue el deporte y cada vez con retos pues más importantes y más grandes. Y aquí tenemos a otra de las jefas del día de hoy, que es Karen. Bastante bien. No te he dejado ni comer, ¿eh? Estás aquí a medio comer y ya te estoy molestando. Pero, ¿cómo se está dando? Ya has hecho la natación, ya llevas 3 horas y pico, ¿no? Así de bici también. Sí, 3 horas y media más o menos en bici ahora. 85 kilómetros. ¿Y cómo lo llevas? Bien ahora, pero empezar... sentía más duro. Primera experiencia en, sí, en un Ironman. He hecho un medio, sí, Ironman en Escocia, sí, donde hace frío. Y aquí no. Y el agua está muy frío ahí. ¿Cómo llevas los brazos? Bien, solamente un poco de un problema aquí, ¿sí?, con, ¿sí?, mi codo. ¿Esto? Poco, espero que va bien. Muy bien, Karen, eres una bestia parda y aquí lo estás dando todo. El Pep te está dando mala suerte. Vamos, porque con lo fino pinchazo que ibas en el 90, uno, antes, hostia, con el sol, un poco de mareo y luego pinchazo. Pinchazo de rueda atrás primero. Sí. Y ahora en el 100, rueda de delante. Tío. Y he estado 17 Ironman sin pinchar, ¿eh? Eso, hazlo mirar, Pep. Es la maldición de la chica de la curva de Pep. Arreglamos el pinchazo, dejamos a Pep por aquí atrás y seguimos tirando. Fantástico. Vamos para allá. Venga ya. Tendrá que decirme qué le daba a su hijo de comer de pequeño que se haya hecho 90 Ironmans en un año. Es un dragón y él es deportista de nacimiento. O sea, hace lo de los Ironmans para bajar tripita. También. Que sí, José Manuel, tanta excusa de 90 en un año y al final es para ponerse fuerte. Un comilón, come muy bien. ¡Venga, ese ritmito! Comida que no falte. 10 minutos hemos parado para comer un poco más, carne picada, y ahora vamos a seguir con el Iron Maiden. ¡Vamos a seguir con el Iron Maiden! ¡Ya! ¡Bravo, bravo! Aquí ya no aplauden ni Dios. El cabrón del Dani me lleva con el gancho puesto, que no me deja ni respirar. El tío, buen ciclista, pero mala persona. Iron Man 90. Eso, y este que... señor no se arruga. Eso con lo que es. Pero estamos haciendo un Iron Maiden. Ah, de eso. Y el tío no baja. No, con música, ¿no? ¿Y lo vas a bajar un poco el ritmo? Sí, ahora. Ahora, ahora. Tú, ahora cuando acabe. ¡Dale, José Manuel! Y entre tanto superhéroe suelto, aquí va y resulta que me encuentro al tío que me iba enganchando cada vez que yo me descolgaba del grupo. Me descolgaba y el tío con la cabra se comaba y me llevaba otra vez. Y resulta que es ni más ni menos que el récord de España de la hora en pista.
Valencia, ¿cómo fue esto? Una cruzada de cables. ¿Duro o qué? Bueno. ¿Cómo se entrena para hacer 41 kilómetros y pico en una hora? En series y más series. Durante 6 meses, ¿no? Más o menos. Más o menos 6 meses. Y no tuviste vida durante esos 6 meses. Mucha fuerza de voluntad y mucha locura. ¿Lo recomiendas? No. Hicimos 100 metros de la bici después de 90 Ironmans. ¿Qué tal? Muy bien. Ahora a quemar la bici, ¿no? A quemarla un poquito. Oh, ay, ay, ay. Cuatro felicidades. Pues venga, ya está lista la bici y ahora toca correr. Por cierto, ¿habéis escuchado alguna vez la expresión que te parta un rayo? Pues a Joan le atravesó un rayo, pero no le partió. Y no solo no le partió, sino que después de entrar y salir, el tío ha venido hoy a nadar y a hacer un poco de bici en tándem con nosotros. Es el que va detrás de las imágenes que estáis viendo ahora mismo. ¿Cómo se aguanta una maratón de un Ironman cuando ya llevas 89 a las espaldas? Pues como el primer día, el segundo, el 50, el 80, mucha motivación. Y yo solo te voy a preguntar, ¿sí? Y con eso acabaremos el vídeo. No quiero que se vea la entrada, porque cuando llegas a la entrada parece que el proyecto se acaba. Y esto no se para. Entonces, lo único que te quiero preguntar de esto es, ¿cómo has aguantado, no los 90, sino el saber que, hostia, cuando llevas 3, cuando llevas 4, 5, y todo lo que te queda por delante, no ya a nivel físico, sino a nivel de cabeza? ¿Qué es lo que te ha llevado, bueno, hasta llegar aquí? Pues sobre todo mucha fe. Mucha fe, porque sin eso no hubiese aguantado ni el primer día. Y la ilusión del reto, del proyecto, cuya finalidad es ayudar a la gente de la calle. Me acuerdo en Italia, que estábamos 5, 6, 7 horas bajo la lluvia, la bicicleta titiritando, y decía, venga, si este es un rato y luego te vas a luchar, vas a dormir calentito, y la gente de la calle está allí horas y horas, y un día tras día, y vamos, que esto es una tontería, va. Y nada, y seguía ahí con alegría cantando, y bueno, tremendo, una bendición. ¿Qué día empezamos el proceso de beatificación? ninguno. La verdad que me siento un poco frustrado al llegar aquí y no haber podido conseguir más ayuda. Ya. Eso es una espinita, pero bueno, a partir de la semana que viene todas mis fuerzas están allí trabajando en la calle y bueno, inventando cosas para poder conseguir recursos para ellos. Que sepas que a este llego tarde, a ver si para el siguiente llego al principio y puedo ayudar. Ay. En lo que sea. Muchas gracias. Oye, ponme un cirio y unos rezos buenos. Es lo único que te pido para la Power Edition Ford Madrid Lisboa. No te queda, ¿no? Que tú, felicidades. Muchas gracias. Y a por ello, es un figura. Vamos allá. Aquí va como una rosa. ¡Dale, candela! ¡Vamos!